sensación es que Seda es un grupo de pymes cordobesas del sector lácteo que se formó en el año 2020. Es uno de los tantos programas que tiene la Agencia Pro Córdoba para promover el comercio exterior de las pymes. ¿En qué consiste esto? Bueno, en apoyarlos de distintas formas al grupo conformado. En este caso son 6 empresas de distintos puntos de poblaciones de la provincia de Córdoba, del interior, por nombrar algunos: Villa María, Arroyo Algodón, Arroyo Cabral, Calchín, que la Agencia Pro Córdoba durante 2 años solventa el 50% del costo de un coordinador. ¿Para qué? Para unir la oferta y para detectarles mercados, para acompañarlos en todo ese proceso de exportación, de abordar distintos tipos de mercados y una cantidad de apoyaturas que le hacemos a cada uno de los grupos, en este caso del sector lácteo, Sensaciones Quesera, haciéndoles un proceso de inteligencia comercial, que quiere decir, bueno, analizar distintos tipos de mercado, las potencialidades que tiene, a partir del conocimiento que ya tenemos previamente, de la oferta que pueden llegar a tener, oferta que incluye tipologías de productos, volúmenes, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, tratándose de un producto alimenticio, se imaginarán que para acceder a un mercado hay que tener en cuenta muchísimas cosas, no solo los gustos de los consumidores de esos países de destino, sino regulaciones sanitarias de todo tipo que tienen, en este caso, productos alimenticios. Celebramos que en el medio de la pandemia se haya formado un grupo exportador de este tipo. Se han enviado muestras a Vietnam, que es un mercado muy importante para Córdoba, de 17 productos, que son todos productos speciality, que les llamamos, o sea que son tipos de quesos, en este caso de tipo gourmet. Auspiciamos que se pueda lograr concretar las ventas a este mercado. La agencia depende del Ministerio de Industria, Comercio y Minería de Córdoba. El ministro Castelo está trabajando fuertemente en el desarrollo productivo de todos los sectores y de todos los rincones de la provincia, y esto está en ese marco, realmente, en que en el medio de la pandemia, donde las pymes atraviesan dificultades complicadísimas, nosotros tenemos que redoblar esfuerzo y acompañarlas. Si siempre lo acompañamos en estos momentos, es más necesario nuestro acompañamiento, nuestra apoyatura, porque son momentos complicados, donde hay que defender el trabajo genuino. No se olviden que las exportaciones generan no solo trabajo genuino en Córdoba, sino que traemos divisas tan importantes para el país. Desde hace más de 25 años, brindamos apoyo universitario a estudiantes de todo el país. Prepara el ingreso a tu carrera desde la comodidad de tu casa y con seguimiento personalizado. Anótate ya en nuestros cursos virtuales. Prepárate con los mejores. La Cátedra.